Camila Cabello, Don't Go Yet, lo que suena. Y mientras tanto nosotros le damos la bienvenida al amigo Ramiro Buteler, que ya está con nosotros en Guapa 97.7. Buen día, ¿cómo le va? Hola, 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 oyente, hola, gente querida, hola, gente en vivo, a todos. Hola, jefa, ¿cómo les va? ¿Cómo anda, Rami? Tuvimos una semanita intensa. ¿Qué semanita, después, ¿no?, de lo que conversamos? ¿Ah, sí? Para la gente que no sabe, sí, estamos saliendo nuestro bloque sí, con la querida Sabri Cugat, lo estamos, sí, subiendo a YouTube. Mira, ok. Así que genial. Esa voz que dicen, ¿quién es la mujer que está detrás de la voz? Bueno, en mi canal de YouTube estamos subiendo todas las semanas lo que venimos conversando. Ok, genial. Estamos en el canal de YouTube entonces de Ramiro Butel. ¿Qué vengo a traerles hoy? ¿Qué? Cuente. Les comparto que hace unos días tuve la posibilidad de compartir escenario con Lucas Malaisi. Lucas Malaisi, un psicólogo muy conocido a nivel nacional. Sí. Para los que no lo conocen a él o no saben de quién estoy hablando de él, el mentor y el que está llevando adelante a nivel nacional la ley de educación emocional. Sí. Lo puedes buscar como Lucas Malaisi, lo puedes buscar como educación emocional. Como educación emocional tiene como 1 millón de seguidores. El flaco realmente ha hecho un cambio en la Argentina en materia de empezar a poner en palabras esto que tanto está pasando, no solamente en los colegios, sino en el trabajo. ¿Por qué te reís? No, por cosas personales. Cosas personales. Ella, cuando yo hablo... todo, pero con vos y con todo el mundo. Bien. Yo soy así, yo hablo con alguien y como que empiezo, o sea, referencio de mi vida como para poner ejemplos y como para autoanalizarme constantemente. Acuérdate que no sos parámetro. Para todo el público que nos está escuchando en la radio, para los que nos siguen en la radio, pero en este caso sí. Sigo. Lucas tiene varios, sí, libros escritos, y hay un libro que es muy en auge hoy, creo que ya está por la cuarta edición, ya salió hace poco, que se llama Modo Creativo. El Modo Creativo, él te cuenta, siempre desde el lado científico y desde el lado con fundamento de hecho, pero te va contando de una manera súper divertida cómo vos te tenés que poner de un modo creativo, uh-huh, para poder gestionar mejor tus emociones y para poder lograr objetivos o para poder vivir una vida de fluidez. Sí. Pero él, esto que parece medio de delirio, te lo va planteando lo que nos pasa a nivel genética, a nivel cuerpo, sí, en materia de no estar en el modo creativo y estar en el otro modo que se llama el modo defensa. Bien. En el modo defensa él plantea que están las emociones relacionadas con la ira, con el miedo, con la frustración, con la angustia. Estas que solemos decir que son negativas, pero que sabemos que no son negativas, que en realidad son el problema es cómo las gestionas. Placenteras, claro. Bien, está hecho una luz. Claro, ¿cómo las gestionas? Porque en realidad te están mostrando algo, te están diciendo algo. Claro. Entonces, che, el flaco que está en el trabajo... y que nos dice, estoy cansado de mi jefe, estoy cansado de trabajar tantas horas, y no sé lo que me está pasando, porque muchas veces pasa, me salió un sarpullido en la piel, ¿qué tiene Ay, que ver? Ay, sí, no, sí, bueno, tiene que ver, tiene, exacto, que ver, eso tiene, o sea, tiene que ver las reacciones de la, tanto de la piel como, sí, como de todo el organismo, y además incluso hasta la acumulación de peso, ¿sabías? Sí. Desde la acumulación de peso al sarpullido, sí, sí, a todo, que se te salga la uña. Todo, todo. Bueno, pues nosotros estamos en la línea esa de... Vibramos ahí. De la vida. No, que empieza. Ahora, lo que a mí me encantó de Lucas como psicólogo en Argentina, como referente, hoy ahora está en Italia dando una conferencia sobre estos temas, él me dice, cada vez más la ciencia empieza a aceptar que hay algo más que la parte mental y la parte de que queremos controlar, y hay una parte emocional que tiene que ver con el 90, 95, 98, no sé cuánto del inconsciente que nos está... Los mismos médicos te lo dicen. De hecho, nosotros los miércoles, viste que viene el doctor Sebastián Campos, que es un cirujano, viene a hablar con nosotros todos los miércoles. Y el médico habla... Y una de las cosas, una de las cosas que decía Seba es, nosotros empezamos a implementar esto de que el anestesiólogo vaya a conocer al paciente antes de la cirugía, que converse, que hable, que todo, porque sabemos que de esa manera la persona está más tranquila al momento de la operación. Bien. Y eso genera que el posoperatorio sea mejor. Amé. ¿Viste? Es que mi cirujano, mi vida. Mandarle al cirujano un beso de parte, sí, mía. De eso se trata. ¿A qué les quiero compartir hoy? ¿Qué les quiero traer? Por supuesto, recomendarles el libro Modo Creativo. Es muy claro, es muy divertido cómo él te va contando, él te va haciendo unos gráficos donde vos decís, che, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo enojo. Bueno, el enojo no está dentro del parámetro del modo creativo, está del modo defensa. Entonces, ¿cómo puedo empezar a gestionar el tema del autodiálogo, uh-huh, o del diálogo interno? Y él habla de dos columnas vertebrales muy interesantes que dice. Una es ser agradecido. La importancia de agradecer, de ser agradecido. Y la segunda te habla del famoso soltar. Le decís, che,
esto pasó, no lo puedo manejar yo, no lo puedo controlar, me acaban de chocar el auto. Sí, me encantaría que no me hubieran chocado, pero me chocaron el auto. Tengo que empezar, bueno, ¿y qué hago en el mientras tanto? Y bueno, agradecé que no te pasó nada. Claro, pero concéntrate en eso. Sí. Hace poquito con Felipe, el menor de la familia nuestra, Felipe de 7 años, le regalé un cuaderno que me regalaron, ¿viste? Que feo lo que hiciste. Horrible, horrible el traslado de regalo. Va de vuelta. Compré un cuaderno. Le di un cuaderno a mi hijo, punto. No, encima es un cuaderno tremendo que me encantó. La gente de Prema me regaló porque tiene mi nombre grabado. Pero era un cuaderno, una agenda 2022, y estábamos en junio. ¿Qué hago con la agenda 2022? Sí, ya está el 50% del año hecho. Se la regalé a Felipe y le dije, le enseñé a hacer un diario de gratitud, que lo hacemos juntos. Bien. Todas las noches escribimos, no sé, 5 cosas que no tuve. Lo más divertido de este diario, voy a subir la foto, que se llama Diario de Gratitud. Ah, lo puse con T. Ay, mi amor, me muero. Sí, está muy bien, pero cada quien escribe, está bien. Entonces, desde el lado de psicología y de la psiquiatría que planteen esto, tremendo. Y a donde quiero llegar, y el cierre es, la ley de educación emocional, la idea es que sea ley, por supuesto, en toda la Argentina, ya hay 3 o 4 provincias, desbúrrenme, creo que son ya 4 provincias que la han aprobado, Córdoba no está entre ellas, y la idea es que ahora se presente en breve en Córdoba, yo en breve voy a estar contando los detalles para que impulsemos nosotros, porque hoy sabemos que el tema de las redes sociales, cómo mueven el hashtag ley de educación emocional, para que se implementen las escuelas, para que se implementen los colegios, y para que en breve se empieza a implementar también en las empresas. Vos sabés que esta semana particularmente, ¿no? Sí. A mí los 40 me pegaron. Los 40 me pegaron. Pareces de tal típico. Pero pareces 30, no. 40, pero internamente me pegaron, ¿no? Todavía estamos valorando a ver si para bien o para mal. Pero descubrí algo muy particular en mí, creo que en general, ¿no? Esto de que de preguntar. Empecé yo a conducirme de esa manera con la gente. Es como preguntar. Parar y decir, me pregunto cosas. No, preguntarle a la gente. Preguntar, por ejemplo, no sé, por decirte algo básico, que justamente lo hablábamos con una amiga, porque le digo, ¿por qué no le preguntas? Me dice, no, porque yo no sé si a él le interesa, porque no me escribe, porque no me invita, porque no me esto, porque... Y escúchame, ¿por qué no le preguntas? A ver, ¿te interesa esta relación? ¿Hacemos algo o la cortamos acá? ¿Entendés? ¿Cuál es la...? No, resulta que después le pregunto al flaco y dice, no, lo que pasa es que yo soy así, mis amigos me lo viven echando en cara, yo no gestiono, no genero encuentros, no nada, pero soy así, no es que no me interese, me reinteresa así. Y él veía en sus actitudes, en sus comportamientos, detalles, que para él representaban el interés, que ella no los leía. Entonces, ahí es cuando vos decís, pucha, o sea, ¿por qué tenemos tanto problema de comunicación? Porque en realidad no nos estamos comunicando y estamos asumiendo, presumiendo, interpretando. Dice que la comunicación más eficaz es en la que tenés más silencios y mejores preguntas. Claro. Fíjate que... Pero además el decirle, por ejemplo, decirle, a ver, ¿por qué vos no le decís al flaco, digamos? Decirle que querés algo más. Y si te dice que no, te dice que no vas a sobrevivir. Nadie se murió por amor hasta el día de hoy, salvo Romeo y Julieta y hasta ahí. Y entonces, digo, ¿por qué no planteas? A ver, tipo, yo estoy necesitando otras cosas. ¿Vos querés sumarte a eso? ¿Querés ser eso? ¿Querés? O vamos cada uno por su lado, porque la verdad es que no tengo ganas de perder tiempo. Listo, plantealo. Bien, Sabrina Cuba te plantea el poder de hacer preguntas y que rompamos ese límite de que y si... Ay, no, porque si me dice y si no me dice... Bueno, ojalá que pueda, ojalá que esto te motive a que cuando cortemos este bloque le escribas a esa persona, che, te quiero preguntar algo, te quiero preguntar algo que me está pasando. Ley de Educación Emocional en la Argentina, les pido que si se animan, si suben algún hashtag con esto. Nosotros desde acá, creo que un poco el bloque Despertando Luces trata de que le pongamos un poquito de palabra, nombre a eso que nos está pasando y que necesitamos canalizar, conducir, transitar y, por qué no, reparar. La música gira al ritmo de...